¿Cómo estamos, Scrolls in the World? Bienvenidos a un nuevo tutorial de cómo aprender a utilizar Sony Vegas Pro 11, 13. Bueno, al final todos acaban siendo igual, ¿no? Entonces, es simplemente lo básico y cosas avanzadas. Cosas que en ningún tutorial aparecen, que son tan chorras que no aparecen en ningún tutorial, pues aquí van a aparecer. Para que tengáis todo bien clarinete. Aprendéis a ser unos profesionales en, bueno, tampoco eso, unos amos en el Sony Vegas. Bueno, venga, vamos a empezar. Paso número uno. Si quieres abrir un archivo, es fácil, simplemente le das aquí, abrir. Te vas a donde tienes el archivo y lo abres. Aquí está. Y aquí, como veis, es que se está generando el Jazzcope 3, ¿vale? Esto es muy simple. Le das a la S, ¿vale? Que así es como se corta el archivo de audio. Tenéis que hacer aquí control, le dais a clic izquierdo, arrastráis y así conseguís que el vídeo se ponga a acabar de entrar. Y si queréis volver a ponerlo como estaba antes, le dais a control y vais hacia atrás, ¿vale? Y así es como conseguís que vaya más rápido. Aparte de que se ponga normal, podéis conseguir que vaya más rápido. Vamos a por el siguiente paso. Bueno, pues el segundo paso es si queréis aumentar o subir el volumen. Una cosa, vamos, es que es súper simple. Simplemente haces así, aquí, bajas o subes para subir el volumen. Y aquí, si quieres bajar la opacidad, simplemente le das aquí y aquí la bajas o la subes. Ahora, si quieres hacer una cosa que es el desplazamiento de fundido, es simple. Aquí arriba os aparecerá como esta cosa rara de aquí, ¿vale? Simplemente tenéis que arrastrar hasta donde queráis y aquí es donde se pondrá negro hasta que se vuelva claro todo el vídeo, ¿vale? Bueno, y luego hay varios efectos con esto. Le dais clic derecho, ¿vale? Y le dais a cualquiera de estos para dar un efecto diferente, aunque yo los veo todos iguales, sinceramente. Lo único que cambia un poco es simplemente este, que se ve diferente, como ya he dicho antes. Para el sonido igual. O sea, si hacemos esto, haremos que no se escuche nada y que luego se empiece a escuchar. ¿Vale? Pues, ala, ya está, ya tenéis otro paso hecho. Y si queréis poner un efecto chulo de que se va acabando un vídeo y que se vaya apagando todo, pues así de simple es. Siguiente paso. Que se os escucha muy flojo, ningún problema. Lo único que tenéis que hacer es iros aquí donde pone Master y vais aquí y subís el volumen. Pero claro, esto es para subir el volumen de todo. Si por ejemplo, yo que sé, quieres una parte solo, tienes que irte aquí, bueno, a cualquier sitio, le das a la S, pones la parte que quieras cortar, S otra vez, te vas aquí y le das aquí, ¿vale? Que estos son los efectos que hay y le das a volumen, añadir, aceptar y subes esto. Y esto es para que se te escuche más o menos o para que se escuche más el juego o menos, ¿sabes? Si quieres grabar un audio, te vas aquí a este botón rojo de aquí y le das a aceptar. Y hablas, le das otra vez al botón rojo y ya grabas el audio. Y luego se te guardará donde tengas que se te guarde los audios. Simple. Seguramente os habréis descargado green screens y no sabréis cómo utilizarlos, ¿no? Pues es bien sencillo. Pongo green screen explosion, ¿no? Pero yo quiero que este green screen se me vea por aquí encima, justo en el momento que me vaya a chocar. Que aparezca la explosión, ¿vale? Pues le tenemos que dar a añadir pista de vídeo y añadir pista de audio. Claro, porque, o sea, el green screen es pista de vídeo. Mira, le dais aquí para cortar el vídeo y el audio, lo que es el vídeo y el audio, ¿vale? Por si yo que sé que queréis quitar el audio o el vídeo incluso, pues le dais aquí y aquí, si le dais otra vez, se vuelve a juntar todo. Es muy simple. Bueno, como es pista de vídeo y audio, simplemente tienes que poner el vídeo y pista de audio a la vez, claro.
pero no entiendo por qué se pone aquí abajo. En fin, ya he puesto la pista de vídeo y de audio, ¿vale? Ahora, claro, ¿qué pasa? Que se ve esto verde. Y no quiero que se vea esto verde. ¿Cómo lo solucionamos? Muy fácil. Nos vamos aquí, a esta pestañita de aquí, ¿vale? Igual que en efecto de audio, que pone efectos de evento, pues aquí en efectos de vídeo, que es lo mismo, y tenemos que ir a una cosa que se llama clave cromática de Sony, ¿vale? Le damos a aceptar y tenemos que poner el color verde. También lo que se puede es darle a eso de ahí para coger el color del green screen y que el color del green screen es el que coja de referencia. Así conseguiremos que lo verde desaparezca y que nos quede lo que queremos, que en este caso es la explosión. Ahora, si lo que queréis es mover la explosión de sitio, así es como se hace. Vamos a panoramización y recorte. Si hacemos así, la imagen se hace más pequeñita, ¿vale? Y si la acercamos así, se hace más grande. Si queremos que la explosión justo en este momento se vea aquí, lo que tenemos que hacer es moverla hasta que veamos que se pone ahí. Bueno, que la explosión queda como el culo aquí, pero es más o menos, es para enseñaros. Yo a esto no lo haría así ni de coña. ¿Veis? Y se ve la explosión mal hecha, pero se ve, ¿no? En fin. Si en un momento determinado quieres que se aleje o se acerque la imagen, simplemente tienes que hacer esto para que se aleje y esto para que se acerque en una parte. Por ejemplo, si quiero que se vea, tampoco tanto, no nos pasemos, si quiero que se vea esa lancha, pues aquí ya lo tenemos. Si no quieres alguna pista de aquí porque te molesta o lo que sea, le das a eliminar pista, ¿vale? Y se elimina directamente. Seguramente os habrá pasado un problema de que queréis mover todos estos archivos, ¿vale? Todos. Pero el problema es que cuando le das aquí a mover, solo mueve uno, ¿no? Pues es bien sencillo. Le tienes que dar aquí a expansión automática, ¿vale? Y todas las pistas de marcadores y regiones para que se mueva todo, todo, todo. Todo lo que está aquí atrás, todo, ¿vale? Y así conseguiremos que se muevan todas a la vez. Sin embargo, si queremos que se muevan solo las de aquí arriba y las de abajo no, ¿vale? Tenemos que poner esto, que pone pista de bus, marcadores y regiones afectadas. Si queréis cortar algún archivo de vídeo por lo que sea, le dais aquí a cualquier archivo, ¿vale? Le dais a suprimir y se corta directamente. O si no le dais a suprimir, le dais aquí a cortar y se os corta directamente. Si queréis copiar un archivo, le dais aquí a copiar y luego a pegar y se os pega. O también podéis recurrir, si sois más pros, al control C, control V. Si en algún momento del vídeo queréis poner una imagen que se congele, ¿vale? Congelar una imagen justo en esta parte, tenéis que darle aquí guardar instantánea y se os guardará donde tengáis puesto que se guarden las instantáneas. Y aquí luego os aparecerá que tenéis la instantánea guardada. La podéis coger y arrastrarla directamente o podéis hacer como yo, que soy tonto, que la cojo de donde la tengo y la pongo. Cuando ponéis una imagen, por ejemplo esta de aquí, las patatas fritas estas, ¿vale? Y le dais a mover. Hacéis así y, hostia, se os corta ahí, queda como el culo eso, ¿no? De que se os corte. Pues hay una solución para eso. Tenéis que iros aquí en la pista de vídeo. Veis aquí y ya podéis mover lo que queráis sin que se os corte. Pero el problema está en que, si por ejemplo yo muevo esto aquí, ¿vale? Y luego pongo un medio de texto, de lo que sea. Si lo pongo en esta parte, me aparecerá ahí, porque esta pista de vídeo solo tiene que estar dedicada a lo que tú quieras mover. No puede haber nada, ni una palabra, ni nada. Bueno, a menos que lo quieras poner en el mismo sitio, pero no os lo recomiendo. Solo pongáis esto en cuanto tengáis que mover algo fuera de la pantalla, o así, ¿sabes? Porque si no, se os corta y queda muy mal. Ahora, el tema de añadir medios de texto.
Si lo ponemos aquí abajo, como veis, no se va a ver. Bueno, pongo, yo qué sé, barco. Vale, si pongo la palabra barco aquí abajo, no se va a ver. Entonces, lo que tenemos que hacer es añadir una pista de vídeo y meter aquí la palabra barco. Aquí, o sea, una vez aquí la que esté la palabra, si le damos aquí, servirá para cambiar el color, escala, para hacerlo más grande o menos, que también lo podemos hacer así, ¿vale? Si queréis que una palabra se vea como esta de barco que no se ve, la dais a contorno y subís esta barrita para que se vea más o menos el contorno y luego lo podéis cambiar al color que queráis, blanco, rojo, el que queráis. Si queréis poner otro tipo de letra, por ejemplo, la letra Impact que tengo yo, tenéis que subrayar la palabra, claro, porque eso toca un poco las narices, pero hay que hacerlo. Subrayarla y darle a Impact y se os cambia directamente. Si queréis hacer la letra más grande o más pequeña, aquí os aparece el número. Aquí para ponerlo en negrita, aquí para ponerlo así torcida. Y esto es para centrarla o una tontería, vamos. Si en algún momento del vídeo queréis poner, yo qué sé, una cara troll a este, ¿vale? Porque va a poner una bomba, porque es muy troll. Pues os vais a donde está. No, una cara troll, no, mejor esto, unas gafas, ¿vale? Tenemos que poner otro efecto de vídeo, ¿vale? Esto lo elimino un momento para enseñároslo. Tenemos que poner aquí. Le damos a pista de vídeo. Y la tenemos que arrastrar a donde esté la pista de vídeo. Lo tenemos que poner más pequeño o más grande. Ah, claro, y aquí no os lo he dicho, pero aquí se gira. ¿Vale? Se gira lo que sería las gafas y todo. Como podéis observar, se quedan estáticas. Vosotros las podéis ir moviendo mediante esto. Vais dándole al fotograma siguiente y cuando veáis que se ha movido un poco, le dais a la S. Y movéis las gafas otra vez hacia arriba. Y así todo el rato. Es un proceso lento, pero si queréis que os salga muy bien un vídeo, tenéis que hacerlo. Ah, claro. Y las gafas estas, lo que podéis hacer con ellas también es ponerle este efecto de que se vayan desapareciendo. Al igual que también se le puede poner al medio de texto. Si os ha salido algo mal y queréis reiniciarlo y no sabéis cómo, pues no os preocupéis, yo tengo la solución. Simplemente tenéis que iros a edición, deshacer, eliminar evento, y se os pondrá lo que teníais antes que habéis eliminado sin querer. Ahora voy a enseñar qué es esta parte de aquí. Bueno, esta parte de aquí, esto es, si lo hacemos así, es para hacerlo más pequeñito. Aquí es para, vamos a poner esto más pequeñito. Esto es todos los medios que hemos utilizado en este vídeo. Si por ejemplo yo ahora voy y cojo una canción, bueno, un efecto de sonido, se me pone directamente aquí y es todo lo que he usado en este vídeo, ¿vale? Luego tenemos esto que es todo vuestro PC, todo, absolutamente todos los archivos y todo, ¿vale? Tenéis y podéis cogeros desde aquí vídeos, cosas para vídeos en mi caso. Donde tengáis todos los efectos y todo, y aquí os aparecerá, ¿vale? Pero yo siempre recomiendo que lo hagáis desde aquí, en abrir y lo pongáis. Si le damos a transiciones, podéis poner una transición cualquiera para el vídeo. Le damos a efectos de vídeo, podemos usar esto que tenemos aquí, es lo mismo que si lo viésemos aquí, ¿vale? O sea, esto aparece cómo sería el efecto, qué efecto tiene. Aquí podemos ver las opciones que están de poner las pistas previas que hay, ¿vale? Cuando estáis editando el vídeo. Y luego, si queréis ver cómo está yendo todo, tenéis que iros aquí a vista previa y os aparece, le dais al espacio y podéis ver cómo va todo. Y le dais otra vez al espacio para pararlo y al ESC para salir y continuar editando. Aquí podemos ver las propiedades si le damos a este icono. Mi plantilla está en HD, podéis ponerlo incluso en 4K, pero en HD ya está bien, no hace falta. Y no recomiendo cambiar nada de aquí, ¿vale? Ahora, el tema de la renderización.
Pues te vas aquí. Aquí es para guardar o para guardar el archivo. Yo recomiendo siempre que tengáis gran parte del vídeo hecho, que le deis a guardar como, pongáis el título que queráis y lo guardáis. Vamos al tema de la renderización. Aquí podéis poner el título, el que queráis, y podéis poner la carpeta de destino. Aquí la carpeta de destino es esta, que es donde guardo todos mis vídeos. Podéis poner la carpeta de destino que queráis. Podéis marcar vuestros favoritos, la manera de renderizar favorita. O esto, con la configuración del proyecto, hacer una renderización. O esto con la configuración del proyecto, que es que mediante la configuración que tiene el vídeo este, el proyecto, ya te aparecen unas opciones aquí de la mejor manera para renderizar el vídeo. Si queréis audio, lo que recomiendo es audio MP3, que es el mejor, aunque yo esto no lo toco mucho. Yo lo que me voy a centrar es en el vídeo. El que más os recomiendo de vídeo, que yo suelo utilizar, es el Windows Media V11, pero el WMV. Yo tengo estos dos como favoritos, el vídeo HD 720 o el 1080. Yo uso el 1080 porque me va bien. Y bueno, hasta aquí el vídeo, espero que os haya servido de ayuda, y si tenéis alguna duda, que me lo digáis y yo la resolveré. Incluso podría hacer un vídeo para resolverla. Si son muchas, claro, si eso es solo una. Y nada, suscribiros, dad like, compartid, comentad, y nos vemos hasta el próximo vídeo. Adiós.